mejor del torneo. ¿Qué tal, amigos de lo mejor del torneo? Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos ustedes, amantes del fútbol de ascenso de Colombia, que se juntan a esta hora con nosotros en lo mejor del torneo para revisar todas las incidencias de la fecha número 8 del fútbol del torneo Águila. Una fecha que hasta el momento está dejando un total de 18 goles anotados. Pero hace falta también un partido, y un partido de primera, señoras y señores, como es el que van a tener esta noche y con transmisión de Win Sports, por supuesto, el Deportivo Pereira y el Deportes Quindío. Así que imperdible plato futbolístico esta noche a través del canal que todos queremos. El equipo que en este momento pues está marcando la pauta, sí, es el Deportivo Pereira, pero Tigres y América de Cali le mantienen la vista. Y esto no lo puede dejar de reconocer el grande Matecaña, que ve por el retrovisor cómo el conjunto Escarlata y el equipo de Soacha también están allí muy pendientes de cualquier traspiés del conjunto de la capital risaraldense. Pero sin más preámbulo y no sin antes recordarles que el numeral Lo Mejor del Torneo está allí, para que nos hablen un poco acerca de cómo vieron, por ejemplo, al América de Cali en esa gran victoria ante el conjunto del Atlético Fútbol Club. Si en verdad es un equipo que con la victoria de la noche inmediatamente anterior tiene serias oportunidades, y esto es diferente a las obligaciones que tiene, tiene serias oportunidades de ascender a la primera división. Esa es la pregunta, entonces, numeral Lo Mejor del Torneo, el América de Cali, que formaría en el arco con Bejarano, también estaría Angulo allí. El Atlético FC, que también tendría lo suyo para tratar de sorprender en el conjunto Escarlata el andar del equipo dirigido por Hernán Torres. El estadio Pascual Guerrero, Oscar Figueroa haciendo el saque de honor. Y damos inicio a las acciones. Ahí también estaba otra de las grandes medallistas que tuvo nuestro país, como Yuri Alvear. Y miren, rápidamente, al primer minuto de juego, Cristian Martínez Borja. ¿Hay complicidad de Carlos Chávez en ese gol? Algunos dicen que sí. Yo me quedo con el gol, el golazo de Cristian Martínez Borja. Miren, con este ángulo se puede presenciar mejor la anotación. ¿Tuvo espacio? Sí. ¿Panorama? También. ¿Sorprendió a Carlos Chávez? Nos parece que también. Y miren, la pelota toma una curva cuando baja, pega en el travesaño y en la nuca de Chávez y pone la cuenta un gol a cero. La cuenta se aumentaría acá con esta anotación de Juan Camilo Angulo a los 11 minutos. Muy bonito gol, ¿eh? Iba al arco. No digamos cosas, que era un centro, que estaba buscando la cabeza de Pérez, de Cortés. No, señores, fue un golazo y fue al arco. Gran anotación de Juan Camilo Angulo. Más del equipo americano. Acá otra vez repite una oportunidad importante el América de Cali en los pies de Brian Angulo a los 18 minutos. Buen gol, buena definición. Complicidad de la defensa del conjunto de Atlético, mala fortuna, mejor, es mala fortuna. En ese rebote, bien reaccionó Chávez en primera, pero ya en la segunda sí
Me parece también que le faltó un poquito de reacción a la defensa del Atlético porque Chávez dejó la piel en ese balón ante Angulo. Ya la victoria comenzaba a encarrilarse de una mejor manera acá. Feiber Mercado pone el 4-0 y estamos hablando del minuto 21. Sí, señores, al minuto 21 ya ganaba 4-0 el América de Cali. Miren ustedes esta definición estupenda para vencer a Carlos Chávez. Y ya encarrilar una goleada importante sobre el Atlético FC, que como pudimos ver, no tuvo mayor cosa en el primer tiempo. Estamos ya en la segunda mitad y miren quién repite acá. Cristian Martínez Borja, minuto 62. Ya pone las cifras concretas al marcador, 5-0. Y es aquí donde se logró conjurar la victoria de este América de Cali, que está segundo en la tabla de posiciones. Tiene en este momento 44 puntos, está a 10 del Deportivo Pereira. Claro que a Deportivo Pereira le falta un partido interesantísimo por lo demás ante el conjunto Deportes Quindío. Vamos a ver las reacciones de este juego en el Pascual. Primer tiempo donde venimos trabajando desde hace tiempo para eso y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de abrir el marcador temprano y ya mira cómo va el partido. De una América que nos sorprendió, donde por ahí le dimos ventaja, nos hizo los 4 goles en 20 minutos y bueno, entramos desconcentrados y una América que viene jugando muy bien y por eso ganando el partido. Tiene razón el Chigüiro Benítez. América de Cali, 24 partidos jugados, 12 ganados, 8 empatados, apenas 4 juegos perdidos. Tiene 44 puntos obtenidos, es segundo en el torneo Águila y tiene un rendimiento importante del 61%. Está arriba del 50% el equipo de Hernán Torres. Bueno, vamos a revisar los números de Cristian Martínez Borja. Tiene 28 años, es delantero, nació en Quibdó, debutó en Patriotas en el año de 2006. Tiene 68 goles como profesional y ha participado también en equipos como Flamengo, Santa Fe, Tiburones de Veracruz y el América de Cali. Muy bueno el rendimiento de Cristian Martínez Borja, gran jugador del conjunto América de Cali. ¿Qué tan imparable estará este América de Cali? ¿Qué sucederá en la siguiente instancia del campeonato? ¿Habrá posibilidad para que siga de largo o acaso Deportivo Pereira se le puede atravesar en el camino? Vamos a ver, porque los avatares del torneo Águila dan para un torneo impredecible y en realidad muy apasionante. Vamos a revisar a continuación en lo mejor del torneo. Estamos pendientes de su numeral, lo mejor del torneo. Si ven al América de Cali, que puede llegar a tener serias posibilidades de ascender a primera luego de lo que vieron en la noche inmediatamente anterior, con un informe con Camilo Ayala. El fútbol de ascenso de nuestro país se da el lujo de tener jugadores de esta calidad y de este talante. A continuación, este informe de Camilo Ayala. Un saludo especial a todos los televidentes y contentos, pero con una grave responsabilidad muy grande porque sabemos que la gente está ávida de buenos triunfos y de conseguir lo que todos queremos, que es el anhelado ascenso. 9 goles, bueno, 10 con el clásico, 10 goles en 3 partidos, ya comienza a verse una cara diferente, ¿no? Sí, Gato, gracias a Dios, el trabajo que venimos haciendo ha sido muy bien planificado, bien orientado y le damos gracias a Dios primeramente porque vamos bien, pero estamos con mesura, eso apenas va en la mitad del torneo y todavía falta mucho. Lo que significa un clásico, cuando se le empató al Deportivo Cali, se queda eliminado del torneo de la Copa, pero se viene acá el torneo, que estamos en lo mejor del torneo, y ya América comienza a verse más grande. Sí, Gato, ese partido fue un punto de quiebre, para bien, afortunadamente, gracias a Dios, mostramos
la casta, la jerarquía que tienen los jugadores de América, pese a que algunos son jóvenes, tienen un deseo enorme de triunfar y gracias a Dios a ellos les está yendo muy bien y el equipo colectivamente anda muy bien. ¿Sabes que me llama la atención mucho lo siguiente, Camilo? Diego Werner, Aníbal Hernández, Johnny Vázquez, David Ferreira, Jonathan Álvarez, Tecla Farías, todos por fuera y este grupo como un reloj. Sí, eso habla muy bien del equipo en general. Los muchachos cuando no están jugando están preparando muy bien. Afortunadamente cuando les toca la oportunidad están muy bien. Y bueno, a los muchachos que no nos acompañan ahora, pronta recuperación. Ellos también son parte fundamental de todo lo que estamos construyendo. ¿Qué es lo que se dice en el vestuario? ¿Qué es lo que se dice en los entrenamientos? Que América se está llenando de tanta confianza. No, partido a partido, Gato, partido a partido. Dejarlo todo en cada partido. Y ya en la semana recuperarnos, mejorar lo que tenemos por mejorar y vamos ahí. Esa es la clave, Gato, el partido a partido. No pensamos en nada más. El partido que nos toque es la final, el ascenso, el partido del ascenso, lo estamos tomando cada partido y vamos bien. No, y evitar el regaño a Hernán Torres, porque la gente cuando se enoja es de respeto. No, todos los técnicos, uno entiende que ellos están en función de mejorar, de seguirnos enseñando y eso nos ayuda mucho. Esperemos que el equipo siga como cada partido mostrando cosas nuevas. Bueno, tienes el brazalete de capitán. Y sos bravero, pero con el brazalete de capitán, ¿puedes braviar menos? No, es... Pero todo queda ahí, Gato. Le doy gracias a Dios por ese privilegio que me da de jugar acá, jugar fútbol profesional ya después de tantos años, ser capitán y gracias a Dios me demanda mucha responsabilidad y yo en la cancha peleo por lo de mi familia, lo de mis compañeros y ya fuera de ella vuelvo a ser el mismo siempre. Por último, ¿cuándo en tu vida decidiste hacerte el corte militar? Ahora ya con 30 años ya no yo puede. No puedo. Ya. Yo no puedo hacer mejor. Me queda imposible, ¿no? No, pero ahí vamos bien. Si está sumando de corte militar, hay que seguirlo haciendo. Dale, Juan. Ahí, Gato. Dale, Camilo. Allá era uno de los jugadores importantísimos de Copa América de Cali. En lo mejor del torneo. América comenzó a golear. Ojo con esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gato, por ese gran informe con Camilo Ayala. Muy oportuna, la pregunta del Gato Arce a Camilo. Acerca de cómo está América de Cali sin el Tecla Farías, sin Diego Armando Werner, sin David Ferreira, está logrando los resultados obtenidos. Eso significa que el América ya comenzó a encontrar esa continuidad, esa ratificación de fútbol y están asociando y asimilando rápidamente, hablo de los jugadores, la idea que les propone el director técnico Hernán Torres. Está muy bien el América de Cali, como también está comenzando a recuperar terreno el conjunto de Leones, el equipo antioqueño que hizo las veces de local ante Llaneros, logró imponerse de muy buena manera en el Estadio Poli y Deportivo Sur de Envigado, así que vamos a revisar las mejores alternativas de este partido en el cual Leones logró imponerse con algo de sufrimiento ante el conjunto de Llaneros. El equipo de Leones, dirigido por el profe Juan Carlos Álvarez, y Llaneros que por momentos deja buena impresión, por momentos reacciona, pero al final le cuesta mantener los resultados. Dirigido por Germán Basílico González. Leones acumuló un invicto de 10 fechas como local, solo le han anotado 3 goles en esos 10 compromisos. Llaneros, Jorge Obregón ha anotado el 30% de los goles anotados por Llaneros en el torneo. Y revisamos entonces las acciones de este partido. Jorge Obregón, o mejor, el jugador Luis Vélez, marca el 1-0 a los 33 minutos de el primer tiempo. Vimos el gol de Llaneros en primera instancia, fue de Jorge Obregón a los 9 minutos. Más alternativas del conjunto de Leones. Acá una expulsión, se va Nicolás Roa del partido. Roja directa, agresión de todo. Perdió los papeles allí el chico Roa. Y Leones aprovecharía esta circunstancia para marcar en los pies de Diego Sánchez en el minuto, sí señores, 90 más 6. Uy, Diego, te quitaste la camiseta. Esa multa va a estar brava porque no está permitido. Hay complicidad del arquero totalmente. Estamos hablando del arquero de Llaneros. La verdad que un partido bastante complicado, con mucho trámite, tanto para el rival como para nosotros. Pero afortunadamente, una pelota quieta, al final pudimos sacar el resultado que era lo que queríamos. Ahora ya, gracias a Dios, seguimos dependiendo de nosotros mismos, independientemente de lo que suceda en los demás compromisos. Como pudieron ver, pues el partido
fue un partido aguerrido, un partido que luchamos como hemos venido haciendo todos los partidos. Lastimosamente no sabemos qué pasa, no sabemos qué es lo que está pasando, porque se nos están yendo los puntos siempre al último minuto, nos empatan, nos ganan al último minuto. No nos preparamos para esto, obviamente, pero pues esto es fútbol y hay que seguir para adelante. Bueno, revisemos los números del equipo de Leones, que ha jugado un total de 24 partidos, tiene 10 ganados, 5 empatados y apenas 9 juegos perdidos. Tiene 35 puntos obtenidos, está en la sexta posición, está ahí. Ahí está el equipo de Leones y un rendimiento del 48.6%. La figura del conjunto de Leones, Diego Sánchez. Bueno, escuchamos ese grito desgarrado de gol de Diego Sánchez, 23 años, es defensor, nació en Medellín, su debut como profesional en Leones en la temporada de 2015, tiene 5 goles a favor y el único equipo en el cual ha estado militando pues es nada más y nada menos que Leones, así que enhorabuena por Diego Sánchez, enhorabuena también por el profesor Juan Carlos Álvarez, quien también viene haciendo muy buenas cosas en el torneo Águila de nuestro país. ¿Le alcanzará a Leones también para estar entre los 8 mejores? Es sexto en este momento del campeonato, numeral lo mejor del torneo. Ya muchos de ustedes están comenzando a escribir, están comenzando a manifestarnos que muy seguramente el América de Cali seguirá de largo. Es entendible luego de un 5-0 ante el conjunto del Atlético FC. También puede llegar a manifestar alternativas importantes de regresar luego de una larga temporada en el fútbol de ascenso de nuestro país. Pero entonces la pregunta a continuación es, ¿puede que Leones reafirme su vínculo con los 8 mejores del campeonato? Numeral, lo mejor del torneo. Vamos a continuación, Maje, con el profesor Juan Carlos Álvarez, a quien saludamos muy cordialmente a esta hora de la tarde. Profe Álvarez, bienvenido a lo mejor del torneo. Profe Álvarez. Bueno. Aguardamos entonces por el profe Juan Carlos Álvarez. También debe estar muy pendiente de la pantalla de Win Sports, el canal que todos queremos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con lo mejor del torneo. Hoy en Acceso, Checo Acceso con el Checo Acosta. Gracias, César Augusto. Gracias por invitarme a Acceso. Hablamos, gozamos, cantamos, lloramos, pero al final gozamos. Checo Acosta, velo, ¿eh? Nos vamos a pasar con el programa de hoy lleno de música, lleno de talento, lleno de sentimiento con el Checo Acosta en Acceso. El béisbol de las Grandes Ligas presenta a los Yankees de Nueva York contra los Marineros de Seattle. El miércoles 24 de agosto a las 2:30 de la tarde por Win Sports y winsportsonline.com. ¿Tienes un antojo? ¿Todo está muy costoso y no tienes mucho dinero? Disfrutar el fútbol profesional colombiano desde 396 pesos diarios es mucho más que un antojo. Ingresa a www.winsportsonline.com y lleva tu pasión a donde quieras. Promoción válida por tiempo limitado. Aplican condiciones y restricciones. Win Sports en agosto. El fútbol colombiano cada día crece en competencia, reconocimiento y calidad. Por nuestra pantalla usted disfruta los mejores partidos de la Liga, la Copa y el Torneo Águila. No se puede perder al equipo de su tierra, de su corazón. Solo por Win Sports, el canal que todos queremos. Señores del Chiringuito, conocemos su trabajo, los hemos disfrutado, pero la verdad creo que con James se pasa. Lo retamos a un debate sano. Un debate de frente, un debate ético. Vale, aceptamos el reto en el Chiringuito. Aquí, hombre, nos vamos a cortar. Vale, nosotros decimos, lo que opinamos de James, lo que está haciendo James. Pero me parece interesante el debate.
desde su punto de vista, y creen que hay una campaña, creen que hay una campaña para perjudicar a James. Este jueves 25 a las 4:30 de la tarde no se pueden perder el gran reto entre El Chiringuito, el programa más visto de fútbol en España, y Saque Largo, porque a James lo defendemos. Que hablen de fútbol, que no le inventen cosas. Gran debate. Saque Largo, El Chiringuito, jueves 25 de agosto a las 4:30 de la tarde por Win Sports. Estás viendo lo mejor del torneo. Bueno, regresamos a lo mejor del torneo a través de Win Sports, el canal que todos queremos con todas las incidencias del torneo de ascenso de nuestro país. Hubo un partido clave en esta jornada que se estaba disputando en la parte baja de la tabla y era el de Valledupar y el Unión Magdalena. El equipo del profesor David Pinillos necesitaba ganar para mantenerse en el ecuador de la tabla de posiciones y tratar de aspirar a un cupo entre los 8 mejores, mientras que para el Ciclón Bananero lentamente los plazos se van acabando y los puntos también para tratar de aspirar a los 8 mejores. En este momento está a 8 puntos del octavo el Unión Magdalena y comienza a ponerse muy cuesta arriba la clasificación para el conjunto samario como tal. La cancha en muy discretas condiciones. Es un tema para revisar en el Armando Maestre Pavalló. Vamos a revisar lo que ocurrió en este partido, porque comenzaría ganando el conjunto del Unión Magdalena. Norbey Orozco, chiquitico Norbey, ¿eh?, le ganó en la marca al jugador número 15 del conjunto del Unión Magdalena. Estamos hablando de Leonardo Erazo y pone el 1-0. Y otra vez Norbey Orozco, señoras y señores, hizo del Ciclón Bananero una tenue brisa en Valledupar. 2-0 ganaba el equipo del profesor Pinillos en apenas 32 minutos. ¿Pudo aumentar la cuenta? Claro que la pudo aumentar. Acá hay inclusive un penal. Penal para el conjunto del Valledupar, cometido por Juan Chaverra, que peca y reza acá para frustrar el que hubiera sido ya el 3-0. Sin embargo, no hubo mayor reacción alguna del conjunto del Unión Magdalena. Trataría por todas las vías y acá descontaría. La anotación fue de Andrés Barón a 9 minutos del final. Escuchamos las reacciones. Bueno, gracias a Dios se pudo ganar el clásico, se pudo aportar 2 goles para la victoria del equipo. Y bueno, esto nos ayuda y nos ayuda a acercarnos al grupo de los 8. Y bueno, gracias a Dios se pudo hacer respetar nuestra casa y se pudo ganar el partido. El primero fue un tiro libre al segundo palo, gracias a Dios pudo anticipar y conectar de cabeza. Segundo gol, una jugada por derecha, tira un centro rastrero y bueno, pudo anticipar a los centrales y de pierna izquierda pudo concretar. Bueno, revisemos los números del Valledupar, porque la verdad es que viene ahí, pendiente, a la cacería del octavo lugar que tiene en este momento Deportes Quindío. Valledupar ha jugado un total de 24 partidos, ha ganado 9, ha empatado 4 y ha perdido 11. Ha obtenido 31 puntos, está en la novena ubicación y el rendimiento es bajo, es del 43%. Necesita no solamente ganar, sino también esperar un resbalón de equipos como el Deportes Quindío, como el Cúcuta Deportivo y el mismo Leones. Acá, a continuación, en lo mejor del torneo, revisamos a la figura, al señor Norbey Orozco. Bueno, ahí estaba la celebración de Norbey Orozco sacudiéndose de la mala fortuna en materia goleadora. Tiene 26 años, nació en Soledad, en el departamento del Atlántico. Es delantero, debutó con la camiseta del Atlético Junior en la temporada 2009. Tiene 53 goles como profesional, nada mal, ¿eh? Nada mal para un jugador de 26 años. Ya ha estado en equipos también como el Deportes Quindío, Estudiantes de Mérida en Venezuela, en el Depor FC y también estuvo en el Valledupar Fútbol Club.
Ahí estaba lo que sucedía en el estadio Armando Maestre Pabelló, en uno de los clásicos del Caribe colombiano, o el clásico de la Sierra, como se le puede denominar también a este gran partido entre Valledupar y el Unión Magdalena. Pero es momento también de hablar de otro clásico regional en el Caribe colombiano, y era el partido que disputaba el conjunto de Barranquilla contra el Real Cartagena. Y se disputaba en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad capital del departamento del Atlántico, en La Arenosa, y el Real Cartagena, que también está de la mano de su director técnico Willy Rodríguez, haciendo una buena campaña. Barranquilla, de local, ha sumado en el año 16 puntos de 36 disputados, 44% de rendimiento, y Real Cartagena, 3 fechas invicto como visitante. Su mejor racha es de 7 jornadas. Y revisamos el primer gol del partido. Martín El Toro Arzuaga, con algo de nostalgia seguramente por anotar en el mítico Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, pone el 1-0 para el Real Cartagena. Barranquilla es un equipo que trataba de todas las formas de hacer buenas campañas, y acá hay mano penal. Cobraría en esta ocasión Sebastián Herrera a los 34 minutos y pone el partido 1-1 para el conjunto de Barranquilla en el estadio máximo de el Caribe colombiano. Vamos a revisar un poco lo que es el puntaje de Barranquilla. Tiene 25 unidades, está en la duodécima casilla, y ahora las reacciones. Yo creo que es un rival difícil. Cartagena, un equipo que toca muy bien al balón, que tiene jugadores referentes, pero nosotros sabemos lo que tenemos, ¿no? Salimos a buscar el partido, quizás de pronto nos vamos abajo en el marcador ahí en el primer tiempo. Gracias a Dios llegamos el empate, y bueno, después tuvimos un par de ocasiones, no las concretamos, y bueno, al final nos llevamos un solo punto. Sí, un partido de tú a tú donde siempre se da eso, de muy parejo, muy equitativo. La verdad, pues, ellos tienen un buen equipo en formación. A veces uno no se entiende cómo un equipo de estos, pues bueno, está por debajo de la tabla, pero sabe uno de que están para grandes cosas. Es válida la pregunta de Martín El Toro Arzuaga, porque Barranquilla se ha caracterizado por tener muy buenos jugadores. El Real Cartagena ha disputado un total de 24 partidos, ha ganado 11, ha empatado 7 y ha perdido 6. Ha obtenido un total de 40 puntos, es cuarto en el torneo Águila, goza de perfecta salud y tiene un rendimiento superior al 50%. De la mano de Willy Rodríguez ha venido recuperando terreno perdido el equipo Uriverde, 55.5%. Y es momento, sí señores, de revisar a la figura del partido. Hablamos de Martín Arzuaga. Revisamos los números del Toro de Becerril, Martín Arzuaga, 35 años, del departamento de Cesar, es este gran jugador. Debutó en el Atlético Junior, tiene 171 goles como profesional, ha estado en Junior, Godoy Cruz, Rosario Central, Juan Aurich, Deportivo Independiente Medellín, Universidad Autónoma del Caribe, el América de Cali y el conjunto Real Cartagena. Gran jugador este Martín Arzuaga, que donde pone los ojos, pone los goles, y es uno de los elementos o referentes de este Real Cartagena y uno de sus principales argumentos para salir avantes en este torneo Águila 2016. Pues es momento, y hablando un poco de lo que es el trabajo del conjunto de Barranquilla, de revisar el siguiente informe del equipo que vive y que milita también en la capital del Atlántico, porque el conjunto barranquillero es uno de los grandes referentes del torneo Águila del fútbol colombiano. Hola, un cordial saludo desde la ciudad de Barranquilla para lo mejor del torneo. Hoy tengo un gran invitado, se llama Juan Sebastián Herrera, tiene 21 años, nació en Florida Blanca, Santander,
y ha gestado su presencia a partir de este mes de julio en la capital del departamento del Atlántico, militando para el equipo Barranquilla Fútbol Club. La noticia de él pasa porque en 5 partidos ha metido 4 goles y en los últimos 3 compromisos ha anotado 3 tantos. Eso habla de un buen goleador. Alex Ríos es su representante y lo ha traído a este equipo Barranquilla Fútbol Club. Vamos a tomar contacto ya con él. Juan Sebastián, bienvenido a lo mejor del torneo, y ha sido pues un buen debut con el equipo Barranquilla Fútbol Club y un buen desempeño desde el principio. Sí, yo creo que primeramente que con los saludos, darle las gracias por esta invitación y contento, agradecido primeramente con Dios por esta oportunidad que me da de venir a este equipo, a esta institución. Un equipo joven, un equipo con muchas ganas, y pues el desempeño ha sido muy positivo, ¿no? Como bien lo dijiste, he marcado pues 4 goles en 5 participaciones que he tenido como inicialista, y bueno, seguir cosechando y seguir trabajando duro para seguir marcando, ¿no? ¿Es un delantero de área o es un jugador que se puede mover en todo el frente de ataque? Yo creo que las dos las complemento, ¿no? Creo que a veces mantengo en el área, buscando, como se dice, el gol, pero también me tiro atrás a aguantar, a jugar de pivo, a tratar de darle un respiro al equipo, a tratar de mezclarme con los mediocentros, con el volante 10 y pues con los extremos, ¿no? ¿Con qué sueños vino a la ciudad de Barranquilla? No, yo vine con el sueño primeramente de tener continuidad, ¿no? Era claro que quizás en el equipo anterior no la tuve. Acá, gracias a Dios, se me ha dado la oportunidad de estar en 5 partidos ya como titular. Es algo importante. He marcado goles con un sueño, ¿no? Yo creo que uno como goleador todos los días se prepara y todos los días trabaja mentalizado en eso, en marcar goles, porque como se dice, a los delanteros lo venden son los goles. Y estar feliz, ¿no? Yo creo que el estado de ánimo de uno es muy importante, estar uno contento y con las aspiraciones de hacer muy bien las cosas acá y esperar que le depara el futuro. Lo que está de moda en el Barranquilla Fútbol Club es que el que se destaque va enseguida para el Junior. Yo me imagino que dentro de sus metas a corto o a largo plazo está eso, ir al Junior de Barranquilla. Sí, yo creo que por ahí me han comentado esa cuestión de que si hago las cosas bien, quizás ahí está la oportunidad de Junior. Hay que seguir trabajando, pensar en Barranquilla, en seguir marcando goles, y yo sé que los frutos vendrán. La corta reseña dentro del fútbol pasa inicialmente por Real Santander y usted viene procedente de Alianza Petrolera. Sí, señor. Tengo la oportunidad de debutar en Real Santander. Ahí se da mi paso a Alianza Petrolera y bueno, ahora, como lo dijiste, en julio se me da la oportunidad de venir aquí al Barranquilla Fútbol Club. Muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y que Dios los bendiga. Muy bien, Juan Sebastián Herrera, hay que grabarse ese nombre porque quienes lo han visto en el equipo Barranquilla Fútbol Club dicen que es un muy buen jugador, que es un muy buen delantero y que va a durar muy poco en el Barranquilla Fútbol Club. Por lo menos si yo reviso las estadísticas, habla de un buen récord. 5 partidos, 4 goles, 3 en los últimos compromisos. Recientemente le ha marcado al equipo Real Cartagena. Con él hemos podido compartir estos minutos desde la ciudad de Barranquilla. Juan Sebastián Herrera, atacante del conjunto Barranquilla Fútbol Club. Es todo para lo mejor del torneo. Muy buenas tardes. René, muchísimas gracias por este informe con Juan Sebastián Herrera. Y es momento de revisar tweets. Luis Miguel Díaz. Numeral lo mejor del torneo. Gracias a Martín Arzuaga por ese gol. Real Cartagena, vamos, vamos por el ascenso. Gracias, Luis Miguel. Y que sea un buen torneo para ustedes. José Miguel Bejarano. Bonita foto, José. Pues para mí asciende el América. Vamos, América. Numeral lo mejor del torneo. Para José Miguel Bejarano. Anuar Muñoz, que siempre nos acompaña, siempre está pendiente de lo mejor del torneo. Qué bien, aquí le han dado pantalla hoy a los jugadores de Universitario de Popayán. Excelente. Y a todos los jugadores del torneo Águila también les damos un espacio muy especial para que se den a conocer ante el profesionalismo. Adrián Carreazo. Numeral lo mejor del torneo. Real Cartagena hace respetar su casa. Vamos que vamos. Y nosotros vamos a una pausa en lo mejor del torneo. Ya regresamos con lo mejor del torneo. En Río se rompen todos los límites. Del esfuerzo, de la adrenalina, de la pasión. Con 8 canales en vivo y en alta definición.
¿Estás listo para romper los límites? Disfruta la mayor cobertura de los Juegos Olímpicos Río 2016 en todas tus pantallas. Compra televisión más internet. Suscríbete ahora. Numeral 332. DirecTV, emisora oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. El grande Matecaña es el líder sólido del torneo. Tiene buen juego, picardía y potencia para definir. Los cuyabros, por su parte, siguen luchando para mantenerse en el grupo de los ocho. Hay clásico en el eje cafetero. Deportivo Pereira, Deportes Quindío. El martes 23 de agosto a las 7:30 de la noche. Por Win Sports y winsportsonline.com. Señores del Chiringuito, conocemos su trabajo, los hemos disfrutado, pero la verdad creo que con James se pasamos. Los retamos a un debate sano, un debate de frente, un debate ético. Vale, aceptamos el reto en el Chiringuito, aquí, hombre, nos vamos a cortar. Vale, nosotros decimos, lo que opinamos de James, lo que está haciendo James. Me parece interesante el debate. Ellos tienen su punto de vista y creen que hay una campaña, creen que hay una campaña para perjudicar a James. Este jueves 25 a las 4:30 de la tarde no se pueden perder el gran reto entre el Chiringuito, el programa más visto de fútbol en España, y Saque Largo, porque a James lo defendemos. Que hablen de fútbol, que no le inventen cosas. Gran debate. Saque Largo, el Chiringuito, jueves 25 de agosto a las 4:30 de la tarde por Win Sports. Los cuartos de final de la Copa Águila se abren con un partido entre dos grandes rivales que tienen sed de triunfo y goles, que anhelan ir a competencia internacional y que están decididos a mostrar su mejor juego para ganarse el tiquete a la siguiente fase. Será una noche de buen fútbol. Cali-Tolima, el miércoles 24 de agosto a las 8 de la noche, por Win Sports y winsportsonline.com. Estás viendo lo mejor del torneo. Regresamos a lo mejor del torneo, numeral lo mejor del torneo, para saber sus impresiones acerca de cómo ven ustedes este torneo Águila del fútbol profesional colombiano y de cómo ven no solamente al América de Cali. Hoy Deportes Quindío se juega una papeleta bravísima en el Hernán Ramírez Villegas ante el Deportivo Pereira y va a ser un partido imperdible por la señal del canal que todos queremos, así que están todos cordialmente invitados. Orso Marzo es uno de los equipos que también estaba en mora de sumar, de obtener resultados positivos para escalar un poco más en la tabla de posiciones. Sin embargo, enfrentaba al siempre complicado Universitario de Popayán. El Orso Marzo dirigido por el profe Alex Escobar, el pibe del barrio obrero, mientras que Universitario de Popayán, de la mano de su director técnico César Torres, obtuvo un valioso punto en condición de visitante. Orso Marzo acumula 4 fechas sin ganar. Es la peor racha de este joven equipo en su corta historia. Universitario lleva 8 puntos de 24 posibles en el segundo semestre. El partido se disputaría en el estadio Rivera Escobar, en la Sultana Francisco Rivera Escobar, en la Sultana del Valle. Una igualdad que vale oro para Universitario de Popayán, sobre todo porque están empezando a apretar equipos como Leones, como Real Cartagena, y se iría arriba en el marcador Orso Marzo. Martín Payares, en el minuto final del primer tiempo, pone el 1-0. El partido entraría a ser una zona riesgosa para Universitario de Popayán, que necesitaba sí o sí sumar acá. Acá vemos el empate de Guillermo Murillo al minuto 53 y de esta manera Popayán se aferra con todo. En la quinta posición, 37 unidades y una gran unidad sumada. Bueno, fue un partido, creo que en líneas generales bastante bueno. Se mejoró mucho con respecto a los partidos anteriores que veníamos jugando. Queda esa sensación amarga de que la única situación clara que tienen ellos nos convierten. Que esas cosas no pueden pasar. Estamos en un momento del campeonato que no podemos regalar más puntos. Hoy habíamos hecho un buen partido, creo que éramos merecedores de los 3 puntos, y bueno, por esa jugada puntual no podemos llevarnos los 3 puntos, que es lo que necesitamos, pero bueno, hay que seguir por la misma línea de trabajo, y creo que se mejoró bastante, y hay que seguir así para lo que resta del campeonato. Comenzamos perdiendo, y pues todo el tiempo lo habló, que tenemos que salir a ganar, porque veníamos de una sequía, ¿no? Veníamos perdiendo 2 partidos y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar un gol. Bueno, revisamos los números de Universitario de Popayán, que tiene 24 partidos disputados, 10 ganados, 7 empatados y 7 juegos perdidos. Ojo, porque su promedio es aceptablemente bueno. 37 unidades obtenidas, quinto en la posición,
y tiene un rendimiento del 51.3%, insistimos, es arriba del 50%, por lo cual tiene serias posibilidades de meterse entre los 8 mejores del torneo Águila. La figura de Universitario Popayán. ¿Cuánto puede valer este punto en los pies de Guillermo Murillo? Lo sabremos un poco más adelante. Por lo pronto, Murillo, 22 años de edad, es delantero, nacido en Florida, Valle del Cauca. Es universitario de corazón desde el 2014, tiene 10 anotaciones y también estuvo en el América de Cali. Así que es una muy buena opción este jugador para lo que va a ser el remate del torneo Águila. Ahora vamos a revisar un poco lo que ocurrió entre Bogotá Fútbol Club y el equipo Tigres. Ojo con Tigres. Ojo también con Bogotá, porque era un equipo que venía de altas y bajas en el campeonato. Ha dado una dura batalla por tratar de figurar y de volver a los puestos de privilegio del torneo Águila. Pero la verdad es que Tigres también viene mostrando un muy buen rendimiento en el torneo Águila del fútbol colombiano. Y no era para menos. Bogotá y Tigres en un partido tensionante, por momentos cerrado, igualarían a cero. Y ojo con Tigres porque en la próxima fecha se va a enfrentar al América de Cali en Soacha. El equipo de John Bodmer aseguró su ingreso a cuadrangulares o asegurará haciéndolo si suma 6 puntos más. Bogotá, 6 fechas invicto como local, su mejor registro es de 13 jornadas. El equipo de Néstor Rodríguez, que necesita reaccionar de alguna manera y con prontitud, porque Bogotá en este momento es décimo, tiene 31 puntos, está a 2 del Deportes Quindío y necesita sí o sí tratar de escalar un poco más de posiciones. Por su parte, Tigres es tercero en la tabla, 42 puntos, reacciones. Fue un partido en el que claramente dominamos. Lamentablemente, pues lo que pasó fue que no concretamos, pero todo el partido fuimos superiores. Pero si falta el gol, pues no hay nada más que hacer ahí. Pues, pero más que felicitarme a mí, hay que felicitar el trabajo de todo el equipo que nos entregamos al máximo. Supimos aguantar el arco en cero y lastimosamente ya ser en el balón que tuvo en el primer tiempo no lo pudimos meter, pero bueno, trabajar para lo que se viene. Bueno, revisamos los números de Tigres, que tiene 24 juegos como casi buena parte de la mayoría de los equipos del torneo Águila. Ha ganado 11 partidos, ha empatado 9, ha perdido 4, 42 puntos obtenidos. Este conjunto de Tigres es tercero en el torneo Águila de nuestro balompié y tiene un rendimiento de 58.3%, así que la verdad es que Tigres es otro de los equipos llamados a ser protagonistas del torneo Águila, porque sí, es cierto, Deportivo Pereira ha cabalgado este certamen, pero no puede desconocer el equipo del profesor Néstor Cravioto, que conjuntos como el América, como Tigres, como el mismo Universitario de Popayán y ojo con Leones, están dando la pelea fuertemente. Vamos a revisar algunos tweets que nos han dejado ustedes en el numeral lo mejor del torneo, porque están participando fuerte y duro acá en este programa, el programa del ascenso del fútbol colombiano. Don Oscar Fajardo, lo mejor del torneo. Primera vez que América tiene un excelente remate de temporada y se ve cada vez mejor de cara a los cuadrangulares. Gracias, Oscar, por su opinión con el numeral lo mejor del torneo. Germán Montoya, claro que este año el América sube, más con un director técnico como Hernán Torres. Técnico ganador, además tolimense. Una buena camada de técnicos tolimenses tiene el fútbol colombiano en primera y en segunda división. Diego Rodríguez, numeral lo mejor del torneo. América está desplegando un buen nivel, bonito juego y mucha esperanza en el ascenso. Muy amable, Diego, por esa opinión. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con el remate de lo mejor del torneo. We'll be right back.
mejor del torneo. Con el plan Siempre Nuevo, cuando estrenas un Chevrolet, eres el primero en llevarte lo último en tecnología. Tu momento es hoy. Chevrolet. Find new roads. Alianza Petrolera Boyacá Chicó, el miércoles 24 de agosto a las 5:50 de la tarde por Win Sports y winsportsonline.com. Yo nací para pelear. Soy un guerrero nato de corazón. Estoy hecho para esto. Es una oportunidad muy grande, no hay nada más arriba que la UFC. Voy a dejar todo de mí en este deporte que amo. Siempre voy para adelante. Quiero llegar a esa final, quiero ser el último fighter en Latinoamérica. 3. ¿Tienes un antojo? ¿Todo está muy costoso y no tienes mucho dinero? Disfrutar el fútbol profesional colombiano desde 396 pesos diarios es mucho más que un antojo. Ingresa a www.winsportsonline.com y lleva tu pasión a donde quieras. Promoción válida por tiempo limitado. Aplican condiciones y restricciones. Señores del Chiringuito, conocemos su trabajo, los hemos disfrutado, pero la verdad creo que con James se pasa. Lo retamos a un debate sano, un debate de frente, un debate ético. Aceptamos el reto en el Chiringuito, aquí, hombre, nos vamos a cortar. Vale, nosotros decimos, lo que opinamos de James, lo que está haciendo James. Pero me parece interesante el debate, desde su punto de vista. ¿Y creen que hay una campaña? ¿Creen que hay una campaña para perjudicar a James? Este jueves 25 a las 4:30 de la tarde no se pueden perder el gran reto entre el Chiringuito, el programa más visto de fútbol en España, y Saque Largo. Porque a James lo defendemos. Que hablen de fútbol, que no le inventen cosas. Gran debate. Saque Largo, el Chiringuito, jueves 25 de agosto a las 4:30 de la tarde por Win Sports. Estás viendo lo mejor del torneo. Regresamos a lo mejor del torneo, estamos ya en el remate del programa y con el numeral lo mejor del torneo, la siguiente pregunta, ¿quién gana esta noche? ¿Deportivo Pereira o Deportes Quindío? Partido de primera a través de la señal de Win Sports desde las 7:30 de la noche. Y es momento de tomar contacto con la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira, porque ya se encuentran listos nuestros compañeros Mauricio Trujillo, Jaime Londoño, para hablarnos de este atrapante duelo en el torneo Águila del fútbol profesional colombiano. Mauro, Jaime, muy buenas tardes. El remate del programa es todo suyo. Adelante. Hola, Juan Pablo, un saludo especial, un abrazo para usted, para Jaime, para los compañeros, para los televidentes. 3 de la tarde y 19 minutos, estamos listos para vivir el clásico 213 entre Deportivo Pereira y Deportes Quindío. El único partido que ha jugado más de 213 veces el Deportivo Pereira es el clásico contra Once Caldas, que lo ha jugado 264 veces. Don Jaime, bienvenido, buena tarde. Gracias, Mauro, un saludo especial para todos los televidentes, para Juan Pablo, obviamente. Sí, señor, y es la ocasión 105 que este partido se hace aquí, en la ciudad de Pereira. Hay que decir que es uno de los partidos entonces que más se ha disputado entre estas dos escuadras y que hoy tiene, digamos, un referente importante, y es el buen momento que vive el Pereira y la necesidad que tiene el Deportes Quindío, que viene de visitante también, de ganar 2-0 ante Popayán, y que hoy necesita ganar para solidificar su octavo puesto allí en la tabla de posiciones. Yo diría que es la regularidad de un Pereira que está defendiendo hoy a propósito un invicto de 23 fechas. Si hoy se mantiene invicto, llegaría a la fecha 24. El registro histórico está en 25 fechas de invicto, que fue en la temporada entre los años 1957 y 1958.
una regularidad grandísima del Deportivo Pereira contra una irregularidad del Quindío que a veces sí y a veces no. Es cierto, el principio de semestre para el Deportes Quindío no fue el mejor. Ganó algunos compromisos iniciando, luego se quedó, remató ahí en el puesto séptimo, octavo de la tabla y ha empezado el segundo semestre de la misma manera. Se esperaba que se encontrara un equipo más regular, un equipo más contundente, pero ha encontrado Cheche en el arranque de este segundo semestre pues la misma irregularidad. Ahora, ha venido el equipo siendo un poco más contundente en la nómina titular. Digamos que no había sido un equipo consecuente el Quindío en el primer semestre. Ahora, los 11 que ha venido utilizando durante este semestre le ha rendido réditos en algunos partidos y hoy seguramente la nómina que utilice el Deportes Quindío será muy parecida a la que le ganó el Universitario de Popayán. Se recuperó Julián Mesa, había tenido algunas molestias, seguramente volverá al arco hoy como titular, pero de resto será una nómina muy, muy similar a la que encontró el Deportes Quindío en la ciudad de Popayán. Deportivo Pereira, por su lado, tal vez tiene la dificultad más grande a lo largo del campeonato para armar la nómina, entre comillas dificultad. El técnico no podrá contar con Harold Gómez, quien ha padecido una enfermedad que lo deja por fuera del partido. Tampoco puede tener a Harold Reina, que tiene un esguince de tobillo que lo tendrá por lo menos un par de semanas más afuera. Está por acumulación de cartones amarillos por fuera el volante central Carlos Palacio y también enfermo Rafael Navarro. El técnico Néstor Cravioto podría contar hoy como jugador titular con Oscar Rodas, que fue la última incorporación del equipo, fue el último en llegar, ha sido el más reciente, pero ante la ausencia de Harold Reina, existe la probabilidad de que hoy sea titular Oscar Rodas, porque además en esa posición de delantero por el centro no tiene mucho de dónde escoger el técnico. Los otros candidatos a actuar serían Cristian Mejía, que también se recuperó, se viene recuperando y se está poniendo a punto, el uruguayo Maximiliano Wachter, que pudiera ser el reemplazo de Rafael Navarro, porque tampoco puede contar con Diego Espinel, que tiene algún inconveniente médico también, y en la zona de lateral derecho seguramente vaya Jorge Iván Palacios como el equipo rojiamarillo. Bueno, hay que esperar entonces qué número nos presentan hoy los dos equipos. Estamos hablando sobre el trabajo de la semana, sobre lo que los técnicos han venido guardando mucho, que es ese nómina, ese 11 que sacan a la cancha. Yo repito, hay dos jugadores que ha llamado el Deportes Quindío a concentración en el último momento. Hablamos desde Carlos Naranjo y Darín González. Darín no ha hecho el debut con el Deportes Quindío. Hoy tendrá la oportunidad entonces de ir al banco de suplentes y estaremos muy pendientes. De ganar Quindío hoy, ascendería a la sexta casilla de la tabla de posiciones del torneo. ¿Qué es lo que necesitan? Y seguramente Juan Pablo tendrá inquietudes acerca de los dos equipos. Sí, además Juan Pablo, porque otra de las alternativas es Edwin Móvil, otro de los recién llegados jugadores al equipo del Deportivo Pereira. Juan, usted con alguna interrogante o para interactuar en este momento en vivo desde el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas. Bueno, Mauro, también para Jaime, ¿cómo está el tema de la asistencia esta noche al Hernán Ramírez Villegas? A Mauricio le pregunto por Deportivo Pereira y a Jaime por el Deportes Quindío. Jaime va mucho a las prácticas del equipo Cuyabro y muy seguramente una presencia masiva de hinchas del equipo de Armenia también habrá esta noche. ¿Cuál es el cálculo hoy en el máximo escenario de los pereiranos? Mire, aquí hay un tema, Juan Pablo, a propósito de eso que no logramos entender. La gente en Pereira sigue sin despertar alrededor del Deportivo Pereira. Aquí no habrán menos de 5.000 personas, pero creo que por lo menos de cuenta del Deportivo Pereira tampoco más de 7.000, porque ese es más o menos el promedio que se mantiene. Hay un tema de seguridad con respecto a la barra del cuadro Deportes Quindío. De artillería verde. De artillería verde, de no permitirle el ingreso al estadio, pero mucha gente de civil irá a venir. Aparte de eso, el día, no sé si ustedes lo alcanzan a percibir, aparte de eso, el día ha estado sobre 34, 35 grados de temperatura, lo que hace pensar que también puede invitar un poquito a montar un poquito de paseo familiar a venir al Clásico. Pues para Juan y para los televidentes, Mauro, hay que decirlo, mire, hemos tenido la oportunidad de transmitir muchos partidos desde esta plaza, desde este estadio. La condición del Pereira siempre ha sido muy buena, ha sido el líder absoluto, ha cabalgado solitario en el torneo, ha sido un equipo contundente, pero sí, hemos esperado el lleno a reventar, el partido que uno diga, bueno, hoy la gente va a acudir. El cartel no es malo. Quindío, aunque no viene en el mismo, digamos, rigor del Deportivo Pereira, no viene cabalgando en la parte alta de la tabla, no deja de ser uno de los equipos importantes de la segunda división. En cuanto a la gente que llegue de Armenia, tras la restricción esta que Mauro acaba de comentar, pues seguramente vendrán 1.000 personas a acompañar al equipo, aunque hay que decirlo también, es difícil cuando la gente juega de local el Quindío que sí lo acompañe. Ahora va a ser más difícil que lleguen acá. Uno espera que siquiera 1.000 personas, que es la barra,
que siempre acompaña al Quindío, pues se hagan presentes aquí en la ciudad de Pereira. Estamos muy cercanos, Juanpa, hay 40 minutos entre una ciudad y otra. Esperemos a ver que el marco sea el mejor, porque el espectáculo definitivamente en la cancha está. Pereira quiere consolidarse o seguir consolidando su carrera, y Deportes Quindío pues necesita llegar a ese sexto puesto en la tabla. Aparte, los resultados del año han sido muy disputados. Mire, este es el cuarto juego del año entre Deportivo Pereira y Deportes Quindío. Pereira ganó el primero 1-0. Sí. Con un gol acá, al último minuto, con la cara, sí, señor, que lo hizo el argentino Bustamante, el argentino que renunció, uh-huh, y se fue. Después el Pereira ganó en Armenia un partido 2-1, y el último juego lo ganó 1-0 el Deportes Quindío en Armenia. Este es el cuarto juego. Se encuentran porque tienen que jugar jornada de clásicos y porque tienen que jugar también la jornada normal. Y jugaron Copa también. Y jugaron también Copa, donde el balance ganó, fue muy bueno, sí, para el Quindío. Quindío ganó en esos partidos de Copa, y digamos que las nóminas han sido casi siempre las mismas para ambos equipos. De pronto el ausente por ahí de esos partidos de Copa, recordando un poco ese villano, que no, sí, está en la nómina de convocados, ha venido tratando de volver a ponerse al tope con sus compañeros, y es un hombre que de pronto no está en la tarde de hoy. El máximo artillero del Quindío, Juanpa, este dato le gusta mucho a Juan Pablo. Cuando yo le digo que Wilson Carpintero lleva 7 goles y es el máximo artillero del cuadro Deportes Quindío. En el Deportivo Pereira, el máximo artillero es el goleador del campeonato, Juan Camilo Hernández. Pereira está invicto, ya decíamos, lleva 23 fechas de invicto, pero este año el Pereira ha jugado 12 partidos de local, ha ganado 11, solamente soportó un empate el equipo de Néstor Cravioto, y ha anotado en casa 29 goles y solamente ha recibido 7. Eso quiere decir que hay un muy buen balance, hay un muy buen rendimiento de parte del Deportivo Pereira en esta cancha, pero repetimos, tal vez de los rivales que más le cuestan, al Pereira, ha sido el Deportes Quindío. Esperemos entonces que sea una linda noche, que el espectáculo allí en la cancha se brinde por parte de los dos equipos, seguramente lo harán, y que la gente que venga al Estadio Ramírez, hacemos la invitación, mire, desde las concentraciones de los equipos manden saludos, están allí pegados ellos viendo lo mejor del torneo, no se lo pierden, porque hay que destacar que este espacio es muy, muy, muy querido por los jugadores de la segunda división del fútbol colombiano. Muy bien, creo que a las 3 de la tarde y 27 minutos debemos volver con don Juan Pablo Coronado para el remate de lo mejor del torneo. Nosotros los esperaremos acá después de las 7:30 de la noche en la pantalla del canal que todos queremos, para el partido que me parece muy bien, Juanpa, como lo ha denominado usted, un partido de primera entre Deportivo Pereira y Deportes Quindío. Juan Pablo, usted y el remate de lo mejor del torneo. Bueno, Mauricio, Jaime, pues muchísimas gracias. Es un gran partido, un gran plato futbolístico el que tendremos esta noche a través de la pantalla del canal que todos queremos. Y no los puedo dejar ir sin hacerles la última de mi parte. Y es preguntarles cuál va a ser la clave del partido para Pereira, está para Mauricio. Y cuál va a ser la clave para el Deportes Quindío, está para Jaime. La clave del partido para el Pereira es no dejarse meter como en el último partido en Armenia, en el juego del Quindío. Quindío en Armenia propuso un partido físico, de choque, de velocidad, de trancar en la mitad, y Deportivo Pereira se prestó para eso. Si el Pereira hoy tiene la pelota y juega a lo que sabe, que es tener el balón, y con el balón hacerle daño a su rival, seguramente va a poder ir con cosas a favor en el juego frente al Quindío. Si se deja meter, Jaime, en el partido de Armenia, que perdió 1-0, seguramente no va a funcionar. Perdió 1-0... y las condiciones fueron distintas, un hombre de menos para Quindío casi todo el partido, varias opciones desperdiciadas, y de eso está entonces la clave del Quindío, repetir el partido que jugó en Armenia, un equipo que juegue largo, que ponga el equipo físico a chocar con los centrales de Pereira, que son centrales buenos, pero que con los delanteros de Quindío ha tenido, digamos, malos ratos y malos momentos. Y pues, hombre, explotar esos tres delanteros que tiene el equipo quindiano en la parte de adelante, para mí, será la clave hoy. Y hoy Pereira no tiene a Palacios, que es el volante chocador. Seguramente va a estar Breiner Belalcázar en compañía de Jorman Campuzano. Ahora sí, don Juan Pablo, todo suyo el remate de lo mejor del torneo. Muchas gracias, Mauricio, Jaime. Nosotros hacemos una pausa en lo mejor del torneo. Ya regresamos. Ya regresamos con lo mejor del torneo. El grande Matecaña es el líder sólido del torneo. Tiene buen juego, picardía y potencia para definir. Los cuyabros, por su parte, siguen luchando para mantenerse en el grupo de los 8. Hay clásico en el eje cafetero. Deportivo Pereira, Deportes Quindío. El martes 23 de agosto a las 7:30 de la noche. Por Win Sports y winsportsonline.com. ¿Tienes un antojo? ¿Todo está muy costoso y no tienes mucho dinero?
Disfrutar el fútbol profesional colombiano desde 396 pesos diarios es mucho más que un antojo. Ingresa a www.winsportsonline.com y lleva tu pasión a donde quieras. Promoción válida por tiempo limitado. Aplican condiciones y restricciones. Señores del Chiringuito, conocemos su trabajo, los hemos disfrutado, pero la verdad creo que con James se pasaron. Los retamos a un debate sano, un debate de frente, un debate ético. Vale, aceptamos el reto en el Chiringuito, aquí hombre, nos vamos a cortar. Vale, nosotros decimos, lo que opinamos de James, lo que está haciendo James. Pero me parece interesante el debate. Y este en su punto de vista, y creen que hay una campaña para perjudicar a James. Este jueves 25 a las 4 y media de la tarde no se pueden perder el gran reto entre el Chiringuito, el programa más visto de fútbol en España, y Saque Largo, porque a James lo defendemos. Que hablen de fútbol, que no le inventen cosas. Gran debate. Saque Largo, el Chiringuito, jueves 25 de agosto a las 4 y 30 de la tarde por Win Sports. Siempre recuerdo cuando me llevaron al estadio por primera vez. Fue como vivir un sueño. Y cuando los equipos saltaron a la cancha y miles cantaron, no lo pude evitar. Lloré de emoción. No recuerdo si esa vez ganamos, empatamos o perdimos. Solo sé que fue uno de los días más felices de mi vida. Por eso hoy voy al estadio con mi familia. Y por eso en casa siempre está presente Win Sports, el canal que todos queremos. Bueno, regresamos a lo mejor del torneo. Ya saben, esta noche 7:30 de la noche, Deportivo Pereira ante Deportes Quindío. Mi nombre es Juan Pablo Coronado. Hasta una próxima oportunidad. Clásico Cafetero a través del canal que todos queremos. Hasta pronto. Lo mejor.